Buenos días y bienvenidos a Búscame al Bosque. Hoy os hablo de los helechos, las plantas de condición más antigua que existe sobre la Tierra. De hecho, ya estaban en el planeta antes que los seres humanos, hace unos 300 millones de años más o menos. Mirad, los helechos son plantas vasculares. ¿Qué quiere decir vascular? Pues que tienen todo el sistema de vasos internos de transporte de agua y de nutrientes, pero carecen de flores y de semillas. Forman parte del grupo de las plantas criptógamas, ¿no? Plantas sin flor. Normalmente viven en lugares húmedos, donde hay zonas sombrías, donde hay humedad, porque necesitan el agua para completar su ciclo biológico. Tienen así también una parte mágica que os explicaré más tarde. Hay un montón de variedades y de especies, desde especies como podéis ver así con frondas, ¿vale? Las hojas se llaman frondas y tienen un rizoma bastante carnoso, hasta incluso especies leñosas como podría ser en Australia, donde tenemos especies arbóreas. Las encontramos también en climas tropicales y también adaptadas a climas secos. No sé si conocéis la selaginela, la rosa de Jericó, que nos la venden en muchos mercados de Nadal, ¿no? Es una especie de helecho que es como una bola y cuando la hidratamos se expande, ¿no? Y tiene toda esa connotación así mágica de protección y demás. Pues hay helechos en un montón de ambientes diferentes. Mirad, el helecho lo encontraríamos en dos fases. Una que es la visible, que es esta, que sería el esporofito, ¿vale? ¿Por qué? Porque detrás de las frondas encontramos estos pequeños saquitos, los soros, llenos de esporas. Y la segunda fase de la planta, ya más invisible, sería el gametofito, cuando los soros se abren, dejan ir las esporas, ¿no? Y en el gametofito están los órganos sexuales, tanto el femenino como el masculino, y ahí es donde se daría la reproducción de los helechos. De forma tradicional, los helechos están considerados plantas mágicas, porque en la Edad Media se consideraba que protegían de los demonios. Y los druidas pensaban que combinadas con el avellano, producían invisibilidad, te hacías invisible. De hecho, hay alguna leyenda que circula así por internet que se llama la flor del helecho, porque de hecho los helechos no florecen, son plantas sin flor. O sea que era como un hecho muy, muy mágico. Espero que os haya gustado este pequeño apunte de los helechos. Os mostraré algunas fotos más de los que he podido encontrar por la comarca. Ya estamos en el mes de noviembre, hemos notado la bajada de la temperatura, pero de momento sigue sin llover. Por suerte, conservamos un poco de humedad y podemos encontrarnos los helechos tan bonitos y tan tersos. Nos vemos en el próximo vídeo en el bosque.